voces calientes. Un encuentro con creadores. De niño ya me interesaba mucho ver cine. Creo que en esto uno, vos devorás mucho y en un momento te toca largar todo lo que te comiste, ¿no? Te empachás de algo y en un momento donde empezás a largar todas esas cosas que en algún momento consumiste de manera desaforada. Y yo de chico me pasaba eso, ¿no? Es más, estando en la primaria, por decirte algo, podía llegar a ir a ver el cine cosas desde una película de Guy Fufumiliki, una de James Bond, o La Madre María con Tita Merello. Y tenía a lo mejor 10 años, 11 años, pero era ver la pasión por entrar a una sala de cine y ver lo que había. En ese caso también me pasaba porque tenía un amigo que el padre trabajaba en Argentores y teníamos entradas gratis para ir a ver el cine siempre, entonces veíamos lo que había en el cine, iba y lo veía, ¿no? Es como decís vos, tanto ver, tanto alimentarse de eso, en un momento te cayó la ficha. Podría haber caído por otro lado, ¿no? Seguro. Creo que podría haber caído quizás por algo colateral, la música, la literatura, la pintura, la fotografía, creo que el cine. De hecho, quizás una de las cosas, el hecho de la música siempre fue una asignatura pendiente también que tuve. Escribir es algo que siempre me gustó, entonces como que también el cine de alguna forma me permite claro, a veces meterme en otros ámbitos, a veces como intruso y otras veces como alguien que lo pueda hacer. Seguro. Empecé a estudiar cine cuando terminé la escuela y era lo que era en su momento el taller de cine Artión, y que en ese momento todavía estaba la dictadura y bueno, era uno de esos pocos espacios que había como para que expresar tu arte. Sí, exactamente. Se dice que hay una trilogía en tus películas, El Asadito, El Cumple y La Peli. Contanos un poco de esas tres películas. El Asadito, El Cumple y La Peli. Sí, El Asadito, bueno, fue la primera de todas esas y creo que de alguna forma fue el puntapié para hacer otra serie de cosas. Digamos, El Asadito surgió como una... primero fue como un juego, ¿no? Y después ese juego se transformó en algo más que un juego. ¿Está molestando el chico? No, para nada. No. Forma parte de la entrevista. Ah, perfecto. Claro. Fue un experimento en realidad el Asadito, de una forma de trabajar que... perdón, se te puso delante de la cámara, ¿no? Eso no, hijo. Para adelante acá, ¿no? Porque te retomo eso. El Asadito fue más que nada un experimento que era como meterme en un ámbito distinto de cómo había hecho cine hasta ese momento. Era empezar a proponer una forma nueva de trabajar que tiene que ver, por un lado, con una impronta con los actores, con una impronta de la forma de escritura y con un cine que yo lo denomino mucho más libre. Obviamente que ese experimento podría haber funcionado bien o funcionado mal. Funcionó mucho mejor de lo que esperábamos y de hecho fue una película bisagra también dentro del cine rosarino y también dentro del cine nacional. Claro. Es una película que hoy por televisión, por ejemplo, tanto el canal del Inca, Inca TV o Volver. La difunde. Por ejemplo, el año pasado hice un cálculo que se pasó 20 veces por televisión. Qué bueno, ¿no? Para vos, sobre todo. Sí. Aparte, por ahora cobramos derecho. Claro, antes no cobramos. Pero hay una película que se transforma en una especie de hit, ¿no? Es una película así, tipo de culto. Sí. Se pasa. Tuvo mucho éxito. Y eso lo que significó es que se abriera también la puerta para hacer otras películas. Entonces, yo ahí se me ocurrió la idea de la trilogía, El Cumple y La Peli, que fueron las que de alguna forma continuaron esa idea. Antes era algo, ahora no sé qué soy. ¿Y qué eras antes? Un artista. ¿Y qué pasó? La crisis. Como a todos. La mía fue una crisis de amor. Hay un momento en la vida que te das cuenta que el único lugar donde ir es ese lugar donde nunca te tendrías que haber ido. El cumpleaños. ¡Ah, la mía! A mí me da asco. Cabernet
Sauvignon. Malbec. Merlot. ¿Y cómo es? Yo antes era un tipo, no sé yo, preocupado por la problemática social, por la cuestión política, ¿viste? Y ahora, no sé, estoy hecho un pelotudo. Estoy, ¿viste? No paso de la cuestión de deporte. Deja la boludez, pero ¿qué estás diciendo? Te conocemos hace mucho nosotros. ¿Cuánto de lo que vivimos es verdad? ¿Y cuánto forma parte de nuestra propia fantasía? Gustavo, y según tu opinión, tu punto de vista, para vos, ¿quiénes fueron o son los mejores cineastas a nivel nacional e internacional? Creo que en esto, qué sé yo, a veces es difícil en el arte plantear sí, lo mejor, el mejor, ¿viste? No es como o decir, los que más vos no, no es como decir, bueno, el que hizo más goles, claro, es el, claro. ¿Viste? Y por ahí no. Y viste, bueno, no, pues, mejor, hay ciertas características que te hacen que bueno, que, claro, que uno pueda decir Maradona, Messi son los mejores. Claro, claro, pero en el cine tiene mucho que ver también con la subjetividad y los gustos, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo te podría decir que históricamente un tipo como Leonardo Fabio, para muchos de nosotros, claro, es una especie de referencia, y es un tipo que hizo películas maravillosas y algunas que no son tan maravillosas, ¿no es cierto? Claro. Y que a mí me gustan y que creo que es un tipo que va a quedar siempre en la memoria de todos. Totalmente. Como un gran director, ¿no es cierto? Digo, por decirte a alguien que a lo mejor sí, es indiscutible. Sí, 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 él sí, es indiscutible. Después están los otros que son, a lo mejor, son más discutibles. Sería como un Maradona. Cine. Sí, yo diría que sí y no, porque yo no podría decir que fue algo. Es un tipo, claro, que también voy a decir que a nivel internacional tampoco tuvo tanto reconocimiento, por ejemplo. Vamos a darle un mate. ¿Te tomas mate? Tampoco tuvo tanto reconocimiento. Quizás es un reconocimiento más de nuestro y de un sector. Es un tipo también, su personalidad también es una personalidad que fuerte, muy querible, claro, ¿no? Por ejemplo, vos tenés un tipo como Pino Solanas, que ahora que se transformó en otra cosa que no tiene nada, claro, que ver con lo que originalmente fue. Y en su momento, cuando hizo sus películas, era un tipo que a mí me gustaba mucho, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces yo, pero tengo que pensar en eso también, ¿no es cierto? Que me gusta el tipo, o Fernando Birri, que fue quien inventó la Escuela de Cine Documental de Santa Fe, que hizo películas inolvidables como Los Inundados o Tire 10, y son películas referenciales en cualquier libro que vos veas de cine, está presente ahí, ¿no? Entonces vos decís, bueno, hay tipos que a lo mejor están ahí y que después pasaron a otra cosa, ¿no? Y decís, pero tampoco podés conocer su obra. Claro. Y en Latinoamérica tenés muchos de ellos, Glauber Rocha en Brasil, o Tomás Gutiérrez Alea en Cuba, que por decirte algunos nombres. Y después sí, que yo, a mí me gusta mucho John Cassavetes, y me gusta, también me gusta Scorsese, y también me gusta cosas que hacen más contemporáneos conmigo, como puede ser Lars von Trier o tipos de esa característica. Pero también se modifica todo esto, ¿no? Porque yo digo, bueno, hay películas que a mí me marcaron. Así que yo digo, bueno, yo veo París, Texas, una película maravillosa, que la vi cuando se estrenó en el 84, y todavía la sigo viendo y me sigue gustando. Y hay películas a lo mejor que veo ahora y que son nuevas y que me impactan, digo, qué buena película. Y quizá dentro de dos meses vos me preguntás y yo te contesto otra película, claro, ¿entendés? Claro, y de golpe yo veo con mi hijo Toy Story y lo veo con él y con los hijos más grandes, y Toy Story es una película que quizás me ha marcado a mí desde ya de la adultez por una cuestión que tiene que ver con mi vínculo con mis hijos. ¿Cómo vivís tu experiencia como docente, Gustavo? Me gusta la docencia porque me gusta esta cuestión del intercambio, pero me quedo ya solamente con las cosas que realmente siento que puedo dar, que me dan placer, claro, y que sé que yo sirvo para algo. Yo creo que el docente, cuando ya no tiene más nada para aportar, tiene que correrse un poco. Claro. Y yo creo que en algún lugar me corrí porque me parecía que yo no estaba aportando más nada. Entonces me quedé en un lugar donde yo creo que puedo seguir aportando algo. Está bueno esa forma de pensar y de ser y de hacer, ¿no? Sí, pues si no sería injusto, algo, hipócrita, claro, también con la misma gente, porque estaría en un lugar que a lo mejor no le serviría al otro, ¿viste? Claro, claro. Y vos te lo has puesto una remera de Ramón, a mí me encantan los Ramones. Tengo, ¿no?, varias remeras, hoy tengo esta. Bueno, el Ramón, pero me gusta el de Underground también. Sí, está bien, está bien. Los dos son de Nueva York, son distintos, pero
lo escucho en determinado momento. Claro. Entonces, claro. Y un día tengo que escuchar Lou Reed, otro día tengo que escuchar Ramón. Entonces, y no son tan distintos, pero a lo mejor pueden ser quizás distintos. Quizás tenga que ver con el día nublado o no. Exactamente. Hoy, para un día de hoy, es mejor tu remera que la mía, porque la mía es muy acelerada por ahí. Capaz, capaz. ¿Qué es eso? Puede ser. ¿Cuál es, cuál es el patrón que decide que un disco o una película tenga 3, 4 o una estrella? Claro, claro. Sí, hay cosas que son espantosas. El gusto, ¿no?, de cada sí, uno. Sí, claro. Hay cosas que son feas, sí, partamos sí, la base, ¿no es cierto? Hay cosas que son feas y son feas, pero también hay cosas que no son, que puede estar acá o allá. Claro, y de esos dos lugares, uno puede decidir dónde ubicarse. Y lo veo como gran actor, ¿eh? Y ya actuó. Claro. Viene de actuar en una película, así que... Creo que está actuando en ese programa también, ¿eh? Ya saliendo. De acá de un rato se tiene que ir a teatro, así que... Ah, bueno, digamos... ¿Qué tal? Me presento, ¿qué tal? Soy psicólogo, he estudiado en la Facultad de la Casa y voy a analizar el mundo. El mundo está loco y por lo tanto todos tenemos derechos a estar locos. No se haga problema. ¿Crees que no hace falta ir a Buenos Aires para trascender? Está bueno eso. Lo has logrado, más que... Sí, creo que también tenés que se tienen que dar las circunstancias, ¿no? Seguro. Yo digo a todos los que se quieren ir a Buenos Aires, yo digo, traten primero de probar acá. Claro. Rosario hoy por hoy es un lugar donde se generan muchas cosas y lo que se genera también, la posibilidad que hoy tenemos con los medios, es que se pueda ver independientemente de que tengan que estar o no allá. También es cierto que el cine tiene una posibilidad que es, la película se puede estrenar en todo el país, claro, en todo el mundo, y vos la podés filmar en cualquier lado. Claro. Un músico tiene que tocar frente a la gente y a veces la gente con la que tiene que tocar está en Buenos Aires. Entonces claro, eso te condiciona en algún punto, ¿no es cierto? Claro. Y Gustavo, yendo al plano musical, también hiciste videos con Coqui, con Color Chino, con Degradé. Sí, tengo muchos amigos músicos. En un momento me siento más cercano a veces de la música que del cine en algunas cosas, ¿no? De hecho, incursioné también yo mismo en alguna cuestión musical en una película que hice el año pasado, llamada Alejo de París, donde armé la banda musical yo. Ah, mirá. Y en esta película, en Brisa Helada, en la obra de teatro, la música, la obra la hice yo así con sampleo y una cuestión de guitarra, qué sé yo. Y también en la película también algo así muy intruso, ¿no? Pero sí, yo tengo amigos músicos, y de hecho los he hecho partícipe bastante de las películas. Con Coqui hicimos un video, con los chicos de Gray hicimos otro video, con Color Chino hace muchísimos años hicimos un video, hace muchos años atrás. Y traté de que sí, siempre con los músicos rosarinos tenía una buena relación y lo he hecho participar en... Me gusta también ese tema de la banda sonora que se escuche, está bueno. Gonzalo Alora, digamos. Está bueno. Hay casi muchos de estos músicos, de hecho ahora en esta película lo hizo el actor a Popono y a Coqui. Y Popono tiene un carisma así de actor, me parece que... Sí, vos sabés que estaba enloquecido por nunca había hecho, el golpe estaba de actor, tuvieron que pegar unos par de tiros. Es como que cuando canta saca un personaje. Yo creo que es un personaje, Popono, entonces creo que... Por ahí Coqui da para el personaje más acorazado, ¿no? Coqui tiene una película mía que se llama Tremendo Amanecer, de vampiro. Claro. Claro.
¿Cuáles son tus mayores fuentes de inspiración? Yo trato de siempre de hablar desde mí, pero no de una cuestión ombliguista de que hablo de mi vida, sino hablar desde lo que yo conozco. Yo trato de que lo que yo cuente tenga que ver con algo que yo puedo conocer de alguna forma. No significa siempre que eso que yo pueda conocer tiene que ver con una vivencia personal, a veces tiene que ver con el hecho de algo que vi, algo que sé de alguien, claro, algo que leí. El mismo cine a veces forma parte de lo que te inspira, ¿no? Y bueno, la última pregunta para los dos. Primero a tu hijo le preguntamos y después a vos. ¿Qué es el arte? Pintar. Bien. Está vinculado mucho con la vida que llevo. Yo digo que mi vida es el arte, sería muy pedante. Pero sí te diría que el arte para mí es la forma de sobrevivir. Muy buena respuesta. Te aplaudimos, Gustavo, a vos y a tu hijo. Gracias por estar en Luces Calientes. Estuviste acá, en el programa de televisión. Gracias a los dos, ¿eh? Gracias. Vamos. Gracias. Hola. Ya está, ya hablamos. Lo que pasa es que ya eso lo hereda. Hola. Sí. Ya va. Hola, ¿eh? ¿Todavía estuve? ¿Pero el grabador? ¿La cámara? Y lo que pasa es que el arte es impredecible. Vos no podés condicionar el arte con los elementos. Hola, sí. Hola, por aquí. Soy Tiro Potiglio. Soy Tiro Potiglio.